Buenos días. Me da mucho gusto verlos nuevamente y agradecerles el tiempo para su clase de hoy. Vamos a dar un minutito más, a ver quién más se conecta. Siempre les agradezco que me indiquen si me están escuchando, si ven la presentación o si en algún momento dejan de verla o me dejan de escuchar, que me puedan escribir por el chat. Así puedo estar atenta a corregir cualquier problema de conexión. Hoy envié la presentación ya por el chat también para que les sirva de referencia. Buenos días, mis Amparito, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Y yo creo que vamos a ir iniciando porque los minutos también aquí en el Zoom se van rápido y no queremos quedarnos a medias. ¿Me están escuchando bien? Sí, gracias. Y voy a compartir la pantalla con la presentación para iniciar con el tema de hoy. Jeremy, si hay algún problema con tu cámara, te recuerdo que tienes que informar. Está mi Amparito, que es auxiliar de bachillerato. Puedes comunicarte con ella y explicar el problema que tengas con tu cámara. O con profe Erika Royave, de verdad que también yo sería quien me pueda autorizar recibir eso en las clases. Bueno. Bienvenidos y recuerdan que estuvimos platicando ya de dos temas, ¿verdad? El contraste, ya vimos concentración y hoy vamos a ver otro de los principios que son muy fundamentales, ¿verdad? Para ustedes como diseñadores. Vamos a iniciar. ¿Pueden ver ahí la presentación? Sí, está bien. Gracias. Vamos a ver el tema textura. Es otro tema bien interesante. Es bastante amplio. Entonces vamos a tratar de abarcarlo. Si no, pues continuamos en una siguiente clase. Pero vamos a iniciar con el tema y vamos a empezar viendo que la textura se refiere a las características de superficie de una figura. Toda figura tiene una superficie y que debe tener ciertas características que pueden ser descritas como suave o rugosa, lisa o decorada. También en lo opaco y lo brillante hay textura y si es blanda o dura. Aunque generalmente suponemos que una superficie plana y pintada no tiene textura alguna, en realidad la capa de pintura es ya una clase de textura. Y existe asimismo la textura del material sobre el que fue creada la figura. Es decir, podemos estar trabajando en una superficie de madera, ya la madera es una textura, ¿verdad? Puede ser en papel, también hay papeles lisos, hay papeles rugosos. Ahora hasta el foamy, que tanto lo usamos para trabajos distintos, encontramos foamys con texturas, ¿verdad? Y son muy útiles de acuerdo a lo que estemos trabajando. Aquí les puse unos ejemplos de la naturaleza. La naturaleza contiene una riqueza de texturas. La primera imagen es la caparazón de una tortuga. En la segunda imagen vemos piedras. Y en la tercera, madera. Por ejemplo, cualquier clase de piedra o de madera posee una textura distinta que un arquitecto o un decorador podrán elegir para propósitos específicos. El trozo de piedra o de madera podrá asimismo ser terminado de múltiples maneras para diversos efectos de textura. La textura puede ser clasificada en dos importantes categorías: textura visual y textura táctil. Y vamos a ver cada una de esas categorías.
La textura apropiada añade riqueza a un diseño. O sea, si ustedes aprenden a utilizar la textura, van a poder ver que sus diseños también van a tener una variante al utilizar la textura de acuerdo a lo que queremos lograr. Empezamos entonces viendo textura visual. Es estrictamente bidimensional. ¿Qué quiere decir? Que nuestro ojo va a hacer que veamos que está algo realzado, por ejemplo, ¿verdad? Pareciera que sale del papel, pero es la ilusión óptica que nos da el tipo de textura visual. Como dice la palabra, es la clase de textura que puede ser vista por el ojo, aunque puede evocar también sensaciones táctiles. A veces pensamos que algo estamos viendo en un cuadro está realzado y si nos acercamos más nos damos cuenta que no, ¿verdad? Que está todo pintado, todo a mano, pero nos da esa sensación que tiene textura. O sea, nosotros podemos crear, ustedes ya pueden crear también digital texturas de madera, texturas de diferente tipo, ¿verdad? Y si son bastante reales, nos va a poder confundir a la vista, que sea algo real o no. Se distinguen tres clases de textura visual. Estos son ejemplos, ¿verdad? Estos puntos o estos hexágonos que van de grandes a pequeñitos se vuelven puntos. Es un tipo de textura visual que podemos observar. También podemos ver en este otro ejemplo que hay color, pero como les mencionaba en otras clases, ustedes tienen que aprender su base a utilizarla bien blanco y negro, así la van a poder aplicar también ya con color. Vamos a ver textura decorativa. Decora una superficie y queda subordinada a la figura. En otras palabras, la textura misma es solo un agregado que puede ser quitado sin afectar mucho a a las figuras y a sus interrelaciones en el diseño. Puede ser dibujada a mano u obtenida por recursos especiales y puede ser rígidamente regular o irregular, pero generalmente mantiene cierto grado de uniformidad. Vamos a ver un ejemplo. Acá podemos ver la figura 67, inciso A. Vamos a ir viendo estos cuatro, pero corresponde a cada tipo de textura. Si se dan cuenta, aquí están las líneas inclinadas, pero la mayoría o todas llevan una misma dirección y un mismo grosor, pero nos hace ver una textura. Esa es la textura decorativa. Tenemos la textura espontánea. No decora una superficie, sino que es parte del proceso de creación visual. La figura y la textura no pueden ser separadas, porque las marcas de la textura en una superficie son al mismo tiempo las figuras. Las formas dibujadas a mano y las accidentales contienen frecuentemente una textura espontánea. Y vamos a ver qué de estas figuras es en la que está en el inciso B. Siempre estos ejemplos están solo blanco y negro. Tenemos la textura mecánica y tal vez la idea nos hace pensar a qué se refiere con mecánica. Primero, no se refiere a la textura que hacemos con ayuda de instrumentos mecánicos, ¿verdad? O sea, o el compás, la regla o cualquier instrumento que pensemos que nos dé idea de que es algo mecánico, no se refiere a este tipo de textura que trabajaríamos, que sí podemos trabajar con instrumentos, pero no se refiere a eso. Se refiere a la textura obtenida por medios mecánicos especiales. Y en consecuencia, la textura no está necesariamente subordinada a la figura. Un ejemplo típico de esta clase de textura es el granulado fotográfico,
o la retícula que encontramos a menudo en los impresos. La textura mecánica puede encontrarse asimismo en los diseños creados por la tipografía y en los gráficos de computadoras. Y es el ejemplo del inciso C. ¿Sí? Si ven esos puntitos, ¿verdad? Pero eso está hecho con textura mecánica. No es algo que se hayan puesto a hacer manual, sino sí es algo hecho con máquina o con computadora. Se puede ahora, ¿verdad? Esas tramas. Hay filtros en Photoshop, yo no sé hasta dónde han llegado ustedes a ver Photoshop de filtros, pero hay muchos filtros que nos pueden dar esa sensación de puntillismo y hay muchas texturas que se pueden formar en a máquina, ¿verdad? Un computador. Este es el otro ejemplo, las letras, ¿verdad? Que son tipos, ¿verdad? Esos están superpuestos, hay diferentes tamaños. Pero es algo que no se hizo a mano, se hizo en una máquina. Esta es la textura mecánica. Ustedes pueden usar un fondo similar de alguno de estos tipos para un diseño, ¿verdad? De acuerdo a lo que estén diseñando. La fabricación de la textura visual. Vamos a ver cómo podemos fabricar. Bueno, primero, la textura visual puede ser producida de varias maneras. Algunas técnicas comunes son dibujo o pintura. Pueden construirse fondos minuciosamente dibujados o pintados con módulos diminutos, reunidos densamente en estructuras rígidas o sueltas para la decoración en superficie de cualquier forma. La textura espontánea puede obtenerse con líneas trazadas libremente a mano alzada o con pinceladas. Y esto lo vemos aquí en esta figura 68A. Y eso está hecho a mano. Ustedes pueden hacer líneas, puntos, ir haciendo esa textura que ustedes quieran. Estuvo muy de moda un tiempo atrás y todavía se utiliza mucho el animal print, por ejemplo. Y eso se puede hacer a mano. También se puede hacer en computadora. Pero ustedes pueden utilizar cualquiera de las dos formas. Tenemos la impresión copia o frotado. Un dibujo con relieve o una superficie rugosa pueden ser entintados y luego impresos sobre otra superficie para crear una textura visual que puede ser decorativa o espontánea según cómo sea manejada la técnica. Frotar un papel liso y suave con lápiz o con otro utensilio adecuado sobre una superficie rugosa produce también efectos de textura. Esta es la figura 68B. Pueden ustedes utilizar diferentes formas para crear este tipo de textura visual. También tenemos vaporización, derrame o volcado. La pintura líquida diluida o evaporada hasta la consistencia deseada puede ser vaporizada, derramada o volcada sobre una superficie. Se obtiene a menudo una textura espontánea, pero una vaporización cuidadosamente controlada puede producir también una textura decorativa. No sé cuántos de ustedes en algún momento utilizaron el cepillo de dientes, que era una técnica también que se ha utilizado en las artes plásticas para hacer fondos. Si es un formato pequeño, pues podemos utilizar, ¿verdad?, ese tipo de ayuda para hacer una textura. Y si es un fondo mucho más grande, hemos utilizado tal vez hasta brochas, ¿verdad?, para salpicar y dar otra sensación. Entonces, si se dan cuenta, hay diferentes formas de trabajar todo este tipo de texturas visuales. Todo está en su creatividad y en que ustedes experimenten qué pueden hacer para que sus diseños sean creativos, originales, diferentes. Manchado o teñido. Una superficie absorbente puede ser manchada o teñida para obtener una clase de textura visual. Tenemos también el ahumado o quemado. Una superficie puede ser ahumada sobre una llama para obtener un tipo de textura.
A veces pueden ser utilizadas las marcas de quemaduras. Y esto yo recordaba cuando a uno lo ponían a hacer, por ejemplo, pergaminos o para el 15 de septiembre y enrollábamos una hoja bond. Podíamos colocarlo cerca de la estufa o con un fósforo o una vela y quemarle las orillas. Eso nos daba una sensación de que el papel era antiguo. Eso se usaba mucho antes. Ahora ese tipo de textura visual también lo podemos hacer en la computadora. Tenemos también el raspado o rascado. Una superficie pintada o entintada puede ser raspada o rascada con algún utensilio duro o filoso para obtener una textura. Pueden usar otros instrumentos, si se dan cuenta, para crear texturas. Los procesos fotográficos también están, que son las técnicas especiales de cuarto oscuro. Pueden agregar una textura interesante a las imágenes fotográficas. Aquí tenemos el raspado, un ejemplo, y el ejemplo de proceso fotográfico. En este tema de textura también está el collage. El collage es una forma directa de usar la textura visual en un diseño y es un proceso para adherir, pegar o fijar trozos de papel, tejido u otros materiales planos sobre una superficie. Tales materiales pueden corresponder a tres grupos principales, tanto si las imágenes están o no presentes, sean o no importantes. El término imagen se refiere aquí a formas o marcas en la superficie de los materiales, sean ellas impresas, fotografiadas, pintadas, intencionales o accidentales. Acá les puse un ejemplo de una mascota que está hecha con collage. Podemos usar revista, papel, tantos materiales que hay para usar, hacer un collage. Vamos a ver estos materiales sin imágenes. Estos materiales son coloreados en forma pareja o son de textura uniforme. Las formas de los trozos cortados o rasgados son las únicas formas que aparecerán en el diseño. Los ejemplos de tales materiales son el papel o el tejido con colores lisos o esquemas minuciosos que se distribuyen regularmente sobre la superficie. Hojas impresas con tipos pequeños, apretados de letra, zonas elegidas de fotografías o superficies que contienen una textura espontánea, en la que los contrastes sean mínimos. Tenemos minerales con imágenes. Estos materiales como el papel o el tejido, impresos con dibujos disparejos o tratados con textura espontánea, fotografías con fuertes contrastes de tono o color, hojas impresas con tipos grandes o con tipos grandes y pequeños, etcétera, contienen imágenes de considerable prominencia. Tales imágenes se utilizan abstractamente en el collage, independientemente de todo contenido representativo o literal. Son vistos como formas que resultan importantes y a veces más importantes que las figuras de los materiales cortados o rasgados. Tenemos también materiales con imágenes esenciales. Las imágenes en los materiales son esenciales cuando poseen un definido contenido representativo o cuando las imágenes deben mantener su identidad y no deban ser destruidas durante el proceso del collage. Los materiales con significado representativo son comúnmente las fotografías, que pueden ser cortadas y nuevamente dispuestas o combinadas con otras fotografías para fines dramáticos o por efectos especiales. Si ven este ejemplo que está en la parte superior, está la fotografía con líneas intercaladas, pero esas líneas no evitan que podamos ver en la totalidad que es una fotografía de dos personas y al fondo también se ve un rostro. Aunque hagamos ese corte con líneas para dar esa textura,
no dejamos de perder la imagen. Los materiales con imágenes abstractas pueden ser separados y nuevamente dispuestos de la misma manera, lo que deriva a transformaciones o distorsiones, sin que las imágenes iniciales se tornen irreconocibles. Este es un ejemplo hecho con letras. También es una forma de hacer un collage. Y este es un ejemplo tal vez más común, que imagino alguna vez trabajaron también en sus clases de artes plásticas de años anteriores, porque uno puede utilizar cualquier material y puede combinar técnicas. Podemos pintar, podemos utilizar algo de fondo y las figuras las podemos ir elaborando con diferentes materiales. También está la textura táctil. ¿Se recuerdan que al inicio hablamos de que eran dos clasificaciones, verdad? La visual y la táctil. Y vamos a ver esta también. La textura táctil es el tipo de textura que no solo es visible al ojo, sino que puede sentirse con la mano. Esa es la gran diferencia, ¿verdad? La textura táctil se eleva sobre la superficie de un diseño bidimensional y se acerca a un relieve tridimensional. Existe en todo tipo de superficie porque podemos sentirla. Esto supone que toda clase de papel, por suave que sea, y todo tipo de pintura y tinta, por lisa que sea, tienen sus características específicas de superficie, que pueden ser discernidas por la sensación del tacto. En el diseño bidimensional, podemos decir que una zona en blanco o una zona lisa, sea impresa o pintada, carecen de textura visual, pero existen siempre la textura táctil del papel y la tinta o la pintura. Cuando uno, por ejemplo, tiene un documento y le saca una fotocopia, un documento que uno haya escrito algo a mano, siempre puede saber, aunque fuera la tinta en negro y la fotocopia salió idéntica, uno puede identificar cuál es el original por tocar, porque donde uno escribe, el lapicero, la fuerza que uno hace con la mano, deja lo hundido de las palabras. Entonces uno puede sentir cuál de los dos, de las dos hojas es la original con tocar. Por eso, porque en realidad, aunque nosotros digamos que es algo escrito y no tiene textura, todo tiene textura. Hay papeles muy, muy suaves y hay papeles muy rugosos que podemos identificar qué tipo de textura tienen. Estos son ejemplos de textura táctil, ¿verdad? Si pudiéramos cada uno tocar uno de esos ejemplos, podríamos sentir que es algo que tiene algo realzado, ¿verdad? La textura está no solo visible, sino también táctil. La textura natural accesible. Se mantiene la textura natural de los materiales. Tales materiales pueden ser papel, tejido, ramas, hojas, arena, hilos, etc. Son cortados, rasgados o usados como están y pegados, engomados o fijados a una superficie. No se realiza esfuerzo alguno por ocultar el origen de los materiales. Un trozo de hoja metálica puede ser doblado, martillado o perforado con pequeños orificios. Un trozo de madera puede ser tallado. Los materiales quedan ligeramente transformados, pero siguen siendo reconocibles. En este año he visto que a algunos de ustedes les gusta utilizar en su cuaderno sus títulos o donde escriben papel rasgado y lo pegan y escriben, y es algo que queda muy bonito, muy atractivo, y se ve que hay una textura. Entonces, así podríamos aplicar la textura natural, porque no estamos haciendo cortes exactos con tijera, ¿verdad? Sino rasgando papel, pero nos da esa sensación de textura. Y así es como ustedes ya están aplicando también este principio. Tenemos la textura organizada. Los materiales habitualmente divididos en pequeños trozos
redondeles o tirillas quedan organizados en un esquema que forma una nueva superficie. Las unidades de textura pueden ser usadas como están o pueden ser modificadas, pero deben ser pequeñas o cortadas en trozos pequeños. Ejemplos de esto pueden ser las semillas, los granos de arena, las astillas de madera, las hojas cortadas en tiras muy finas, el papel arrugado en pequeñas bolitas, los alfileres, las cuentas, los botones, los cordones o hilos retorcidos. Hay mucha variedad. Entonces aquí vemos otro tipo. Todos los tipos de textura táctil pueden ser transformados en textura visual a través de un proceso fotográfico. O sea, ustedes pueden trabajar una textura y cómo la pueden incluir en su diseño. Pueden tomar una fotografía e incluirla. O sea, ustedes pueden trabajar su fondo manual, tomar foto e insertarla en su trabajo o en lo que estén haciendo de diseño y pueden incluirlo. Entonces, esa textura táctil ya se transformaría en algo visual, porque a la hora de imprimir ya podríamos que no podemos tocar esa textura que ustedes hayan hecho táctil, solo la estaríamos viendo. Pero sí, sería algo que podemos distinguir que fue trabajado de forma manual también. Igual, aunque no se imprimiera el documento, si uno lo ve en pantalla o en un teléfono, se puede distinguir también el tipo de textura. Estos son otros ejemplos. Y podemos ver, ¿verdad? Que podemos aplicar color, podemos aplicar contrastes y podemos ir aplicando también los otros principios que hemos ido aprendiendo durante lo que llevamos del año. Este es otro recurso que ustedes pueden ir viendo. Las figuras 71, A, B, C, D, E, F, G y H muestran el uso de tipos de imprenta para formar esquemas de textura. Les voy a ir enseñando. Si se dan cuenta, en la figura B podemos ver módulos pequeños que van unidos haciendo un módulo más grande. Y en el área completa podemos ver un diseño final, pero todo está hecho con letras, tipos de letras. Aquí tenemos otros. Estos son collages, ¿verdad? De tipografías. Y aquí tenemos otros ejemplos, ¿verdad? Hay tanto para utilizar que yo lo que espero es que ustedes puedan aplicar estos principios en sus próximos diseños. Voy a dejar de compartir para que podamos platicar un momentito y les voy a activar. Les cuento que ya me marcó ahí el tiempo el programa. Les tengo este ejemplo. Esto lo trabajamos con segundo básico el año pasado. Son semillas y es otro tipo de textura que podemos utilizar. Fíjense que los chicos hicieron unos trabajos muy interesantes porque pueden hacer algo abstracto y también pueden hacer algo real, ¿verdad? Un objeto real, pero pueden utilizar tanto tipo de semilla y pueden o tomar fotografía, como les explicaba, o pueden también hacerlo, ponerle ese agregado de textura a sus trabajos, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda o les quedó claro el tema de textura y qué les parece, ¿verdad? ¿Qué piensan? ¿Han utilizado algún tipo de textura que quieran compartir? ¿Algún voluntario? Les doy el tiempo antes de terminar porque sí, me marcó ya el programa que ya casi se termina. Nos quedan como 8 minutos. A ver, lo hacemos Waltín Marín. ¿Mi Zamparito? No. Muy, muy bonita su clase, misita. Felicitaciones. Gracias, Liz.
Y felicito a los jóvenes porque hoy sí todos se conectaron, Miss. Estaba viendo las cámaras, solo Diego que entró de último, ¿verdad? No conectó su cámara. Pero de ahí sí todos, gracias Jeremy por su colaboración hoy, le agradecemos. Gracias, Miss. Scarlett. Es que estaba en mi cama y mejor me pasé al escritorio, por eso desactivé la cámara. Está bien. Scarlett, ¿nos quieres compartir algún tipo de textura que hayas usado tú en algún diseño antes? ¿Que recuerdes? ¿En alguna tu clase anterior? No me recuerdo. No me recuerdo. Bueno, pues hay muchas, ¿verdad? Ustedes pueden aplicar. Yo lo que les dejo siempre y les pido es que realmente apliquen lo que vayan aprendiendo. Ustedes pueden ir creando sus diseños, sean originales. Ahora podemos buscar mucho en internet, pero qué mejor que ustedes aprendan a utilizar sus propios diseños. Es algo que les va a quedar, es muy importante. Uno de diseñador no debe acostumbrarse a solo jalar imágenes, porque puede pasar que una imagen que ustedes usen la va a usar otro y otro y otro. Entonces ahí ya no hay diferencia, ¿verdad? Tenemos que aprender a usar nuestros propios diseños, ¿no? Y les agradezco también, como decía mi Samparito, su asistencia, ¿verdad? Yo sé que no todos se pueden estar a diario conectando. Les agradezco siempre compartir con quienes no están la presentación. Sigan trabajando en su tarea unificada. Yo sé que han trabajado y van a trabajar diseños muy bonitos para el Día del Maestro. En eso esperamos, ¿verdad? Ya para mañana, tienen mañana para entregar y vamos a ver su creatividad, su originalidad. Eso es lo que queremos. Oye, que ustedes apliquen lo que aprendan y que también lo puedan ver otras personas, ¿verdad? Todo lo que ustedes vayan aprendiendo. Les agradezco mucho y vamos entonces a terminar la clase acá. Y deseo que Dios los bendiga. Cualquier cosa siempre les recuerdo, escríbanme a mi correo si necesitan algo, si han tenido algún inconveniente y nos pueden avisar, ¿verdad? Para poderles apoyar. Que Dios los bendiga, que tengan un feliz día y nos saludamos primeramente Dios en la próxima clase. ¡Ay! Feliz día. Gracias, mi Samparito. Hasta luego. Dios mío. Gracias por la invitación. Bendiciones, jovencitos, a echarle ganas a los que no han entregado tareas. Ya queda poco, de repente hay descanso, ¿verdad? ¿Ya quieren descanso o no? Jóvenes, ¿quieren descanso o no quieren descanso? Ya se fueron. No, mientras vamos a tener que... Está bien, mi cita. Feliz día, bendiciones. Feliz día. Hasta luego. Adiós, profe Gerson.